Hola a todos, mi nombre es Raúl Jorge Jiménez Tena. Para los que todavía no me conocen, ¿verdad? Bueno, pues quiero enviarles un saludo a todas las personas que me están viendo por este medio. También quiero en especial pues enviar saludos a todos mis paisanos lugareños de la ruta, a mi querido pueblo de Cochamarca que tenemos aquí a la vista nuestra, que tenemos como fondo de pantalla, ¿verdad? Hacer extensivo también este saludos a todas las personas que viven en el centro poblado de Choques, Cochacaya, Quilca Calidad, conocida así pues por sus sabores incomparables de sus frutas, tanto la chirimoya como la palta, ¿verdad? Y otros. También saludos cordiales al centro poblado de Colcapampa, pues cuando uno pasa por esas rutas encontramos gente de que mantienen un respeto, una nobleza inolvidable, ¿verdad? También gente dedicada al 100% en la agricultura, con el cultivo de la chirimoya, el durazno. También en estos lugares hay bastante producción de miel de abeja, ¿verdad? Entonces, continuando, también un saludo especial para el pueblo de Maní, también el pueblo o el centro poblado de Calpa, también pertenece al distrito de Cochamarca, y cómo no olvidarnos pues de Yarucaya, ¿verdad? Yarucaya, que nunca se calla. Bien, en estos momentos nos ubicamos en un paraje que es el mirador de vuestro pueblo de Cochamarca, que está al frente, denominada este paradero, se llama este Jiripacancha, ¿no? De aquí tenemos una vista. Puntualmente hemos empujado la cámara, estamos simulando que estamos haciendo una simulación, como que la cámara nuestra está fijamente dirigiéndose al pueblo. Muy bien, entonces tenemos como referencia aquí al fondo perteneciente al pueblo de Cochamarca. Este se encuentra ubicado en el departamento de Lima. Es un pueblo que se encuentra a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en la mayor parte del año presenta un clima cálido. Es un distrito que también pertenece a la provincia de Oyón. Hablando de Oyón, quiero enviar un saludo afectuoso a todas las amistades, a todos los pueblos de Oyón. Pues en mis viajes, en mis visitas, he tenido gratos recuerdos, tanto de su nobleza, de su cariño, ¿no? Te reciben pues con ese enorme corazón, te atienden de lo mejor de sus comidas cuando uno recorre aquellos lugares. En los días de confinamiento me di un tiempo para, a modo de distracción, recordar lo vivido, sobre todo pues de hermosos viajes, de mis tantos viajes efectuados, en especial a la sierra de mi pueblo de Cochamarca, puntualmente a la laguna de Siwincocha y Yanacocha. Este viaje para mí ha sido, o es, sigue siendo inolvidable, ya que pues llegar a esos lugares es reconfortable, debido a que uno pues desde acá, desde Lima, desde el tránsito con una contaminación enorme, va a ese lugar, bastaría estar 2-3 horas y pues encuentra una terapia de oxigenación
que es bueno también para la salud y que tanto necesitamos la gente que vivimos acá en la urbe de Lima, ¿no? Pues estos tiempos verdaderamente nos ha cambiado la forma de ver las cosas, nuestras formas de vida, nuestros planes, ¿no? Pero aún así invito pues a echarle un vistazo estos paisajes, estas escenas rurales, cuando termina, Dios quiera, prontamente esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, hacer este pequeño turismo vivencial hacia estos lugares no necesita mucha inversión ni mucho tiempo, ¿no? Bastaría 24 horas de separar en nuestra agenda y ya pues podemos compartir estos Andes en vivo en su magnitud. Además, pues debo precisar que darse un paseo, estar en ese lugar a partir de 3.500 a 4.500 metros de altura o de altitud, reconfortalece enormemente nuestra oxigenación en nuestros pulmones, pues debido a que nosotros pues vivimos en la urbe de Lima pues con una contaminación enorme del carbono que emanan pues los vehículos, ¿no? Bueno, pues en este video casero, y llámese así, quería pues contarle unas aventuras, una de mis aventuras realizadas obviamente en tiempos de libertad hacia esta hermosa laguna que queda en Cochamarca. Muy bien, dicho esto y sin más preámbulos, ahora nos vamos a dirigir a la pantalla y utilizar pues la tecnología, ya que todo el mundo lo conoce, el Google Map me refiero. Vamos a utilizar su cámara para más o menos darles una idea, repito, de cómo es el trayecto de la ruta, saliendo desde la Plaza de Armas de... Bien, entonces rápidamente ponemos la cámara acá a la Plaza de Armas de Lima, la plaza principal del Perú, a una altura de 150 metros de altura vuestra cámara. Vamos a dar inicio saliendo por la calle hacia el norte. Llegamos a la avenida Tacna. Posteriormente saldremos por Emancipación, Jirón de la Unión, y saldremos pues a la Panamericana Norte, rumbo a nuestro destino. Bien, a los que nos gusta viajar, pues efectivamente tenemos una gran pasión por conocer nuevas culturas, nuevos ambientes, ¿no? En realidad, conocer, trasladarse de un lugar a otro, pues es algo que muchas personas tenemos, reitero, pasión por trasladarnos de un lugar a otro. Insisto en conocer nuevas culturas, nuevas vivencias, para pues con el fin pues de mejorar, ¿por qué no?, nuestra mente, en nuestra forma también de vida, para así podernos desarrollar mejor en nuestras vidas que cada uno tenemos, ¿verdad? Hay que tener bien claro que para efectos de viajar pues sobre todo a las sierras del Perú, de preferencia debemos usar un carro que sea un poco resistente, ¿no? En este caso podría ser un vehículo que tenga doble tracción. ¿Por qué? Porque
normalmente en los Andes, en la parte andina, la carretera se llama Trocha, ¿no? Mira, ya en estos momentos estamos pasando, creo que es Puente Piedra, claro. Ya estamos llegando a Ancón, ¿no? Claro, sí, Puente Piedra. Sí, claro, Ancón. Ajá. Hay que tener bien claro para efecto de no tener problemas, revisar siempre la documentación de nuestros vehículos. Bueno, documentación personal de nuestra de uno mismo. Bueno, yo he tenido muchas ocasiones, caramba, donde he estado en camino de rumbo a un lugar y a media hora de recorrido y he tenido que regresarme por no tener las cosas en regla, sobre todo la documentación del carro, el SOAT, la tarjeta de propiedad. A veces uno se olvida su brevete, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya estamos en el peaje de Ancón. Normalmente el peaje a la salida para el norte cuesta un aproximado de 7.5, ¿no? Soles. En estos momentos nos dirigimos, estamos en el lugar la variante, ¿no? Que es paralelamente a la carretera de Pasamayo, que normalmente lo denominan. Esa carretera es exclusivamente para carga, pero nosotros nos estamos yendo por la variante, ¿no? Que es una paralela. Bueno, así como les decía comentaba, para llegar a Cochamarca, pues normalmente un vehículo, que le digo, hasta Cochamarca es un kilometraje de aproximadamente de 192 kilómetros. Luego de ahí, de Cochamarca a la laguna, hacemos un promedio de 20. Claro, llevar las cosas en regla, la documentación, ponerse bien los cinturones, la luz, todo en regla, porque todo eso te revisan ahí, ¿no? En estos momentos ya estamos en el óvalo Río Seco, ¿no? Nosotros